No. Miren qué rico se mira. Y le vamos a echar, ah, no, de este no, yo le voy a echar, pero solo al mío. Miren qué delicioso. Ya le echamos al guaste, como ustedes pudieron ver, sal, tajín, chamoy. Y solo le falta la Valentina. Miren, eso está rico. Disculpen si se les hace agüita la saliva, pero es que esto está delicioso. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, este día vamos a hacer un reto con Fernanda de comer mangos. Por acá está Fernanda, vení Fernanda. Acá está, miren. ¿Qué vas a hacer ahora, Fernanda? Comer mangos con vos para hacer un reto. Vas a hacer un reto conmigo. Dice ella que me va a ganar. Para ver quién gana. ¿Me vas a ganar? ¿Ah? Yo no creo si va a ganar yo. Así que vamos a ver quién gana. Vaya, ahorita vamos a ver quién gana. Y apoyen ahí, apóyenos y coméntenos que quién va a ganar. Así que vamos a hacerlo. Vamos a pelar un mango, le vamos a echar tajín, sal, aguaste, limón, no, ni chile, porque ella va a comer. Chamoy sí le vamos a echar, así que acompáñenos. Vaya, por aquí vamos a estar pelando los mangos. Cuidado, porque Kenia se me deriva. Sí, se arriba la mano. Sí, es cierto, aquí me metí, miren. Aquí me metí la punta del cuchillo, así ve. Sí, sí, porque la punta del cuchillo son filos. Son filudos. Vayamos a estar pelando aquí los manguitos. Con cuidado. Con cuidado, con precaución. Esto lo hacen los adultos. Los mangos y los vamos a preparar. Primero le cortamos la punta de los palos a los mangos. Uh-huh. Como primer paso, ¿qué hacemos? Le quitamos el tronquito al mango donde va guindado una rama. Y la semilla de los mangos, cuando uno termina de comerse el mango, así se saca la semilla de la boca, porque si no se va a morir cuando uno se trae la semilla. Ajá, pero esto lo vamos a hacer partidos. Partidos. Ajá, para que ya no lleve semilla. No. Y le vamos a sacar todas las semillas. Uh-huh. Mira, ¿te gusta lo ácido? No. ¿Sí? ¿El mango? ¿Sí? ¿Te gusta bastante? Sí. Bueno amigos, por acá ya estamos pelando los manguitos. Con cuidado. Y estos son los primeros mangos del mes de enero del 2024. Así que vamos a prepararlo, vamos a hacer una preparación con sal, al guaste, limón no le vamos a echar porque ya son ácidos y se nos van a soplar mucho los dientes. Así que quédense y vean cómo preparamos esta delicia. Y una disculpa, ¿verdad? Si a ustedes le antoja o se les hace agua la saliva, porque a veces nosotros, bueno, yo soy una de las personas que a mí me encanta lo ácido, me encanta el mango más ácido. Entonces vamos a prepararlos y los vamos a comer. A veces se antoja lo acidito, ¿verdad? Así que vamos a estar preparando aquí unos ricos manguitos y vamos a estar comiendo con Fernanda. Dice que va a comer mango. Vamos a ver si de verdad come mango y ustedes la van a ver también, porque yo nunca la he visto comer mango. ¿Vas a comer mango? Sí. Vale, aquí está, dice que sí va a comer mango. Así que vean el video hasta el final. Porque aquel día yo no tenía eso para no cortar los mangos. Sí, vamos a cortar los mangos. Mangos indios. Mangos indios, son los primeritos. Bueno, que ya en diciembre ya estaban saliendo los mangos. Pero bien chiquitos. Estaban bien caros y bien pequeños.
Yo compré en el mercado un bola, pero mangos, sí me mangos indios estaban súper, estaban más pequeñitos, porque así estaban, ¿ves? Así son las semillas. Bien chiquito, como si fuera la Sofi, que estuviera chiquita. Y están bien caros en el mercado. Yo vi de estos así, estaban, estos así, estaban a $4, están bien caros, y ya preparados te los dan al dólar, están bien carísimos ahorita, así que nosotros fuimos a conseguirlos en, allá en un predio que tenemos, mentira, en unos palitos, allá en siempre en las orillas de calle a veces hay palitos, pero por ahí fuimos a conseguir. Entonces tuvimos la oportunidad y bajamos unos cuantos, así que por eso vamos a tener el deseo de comernos, el gusto de comernos estos manguitos. Vaya, por aquí tenemos el chamoy, la salsa valentina, el tajín, el aguachite, y por último la salsa sonateca, que no puede faltar, para unos ricos manguitos. ¿Sal? Vaya, amigos, por ahí está la sal sonsonateca. Miren, tiene que ser sonsonateca para que sea más rica. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Aquí está el aguaste, el chamoy, el original, la valentina y el tajín. Y nuestros ricos monjitos, qué rico, ahorita los vamos a preparar. Vaya, por aquí tenemos ya los mangos, los vamos a estar partiendo. Ahí está. Ahorita le vamos a echar el tajín. No, primero la sal. Sal. Primero la sal, ¿ves? Poquito, no mucho. Que sí, muy salado. No, tampoco muy salado, pero también hay que echarle sal, si no va a quedar todo de que te ácido. Hoy le vamos a echar el tajín. Poquito. No, este no pica, solo tiene limón. Con limón. Hoy le vamos a echar. Ah, le vamos a echar el aguaste. Aguaste. Qué rico. Sí, huele delicioso esto. Sí. Y le vamos a echar chamoy. Chamoy. Solo que hay en dulce, ahora que hay en rojo. Con las costeritas que sí, dice. Chamoy. Parece chamoy. Chile, pero no pica. El chamoy no pica. No. Miren qué rico se mira. Y le vamos a echar, ah no, de este no, ya le voy a echar, pero solo al mío. Miren qué delicioso. Ya le echamos al guaste, como ustedes pudieron ver, sal, tajín, chamoy. Y solo le falta la valentina. Miren, eso está rico. Disculpen si se les hace agüita la saliva, pero es que esto está delicioso.
Vaya, ahorita vamos a empezar a comer y le voy a echar a café Fernando su parte. No le voy a echar mucho porque ya mismo no sé qué tanto va a comer. Así la vamos a echar a ella, ¿ves? Así está bien. Va, si queremos no echar. Así que empiece el juego. Ven, pues. Come. Voy. Va, vamos a comer mango sin atusar la cara. Vamos a comer mango sin atusar la cara. Yo le voy a poner un poquito de Valentina. Un poquito. Porque no pica. ¿Eh? Es imposible que atusar la cara, está bien más. Es mango. ¿Va que sí? Bien así. Rico. Rico estaba. ¿Te gusta? ¿Una? ¿Una? Unas. Así. Como si fuera sal de un bote. Vamos a ver si no está después con... Que le duelen los dientes. Después no vas a poder ni comer. ¿Ah? ¿No te destimbran los dientes? No. ¿No? ¿Sí? ¿Yo dije que no? Sí. ¿No? ¿Ah? No sé. ¿Tienes que comer? Chúpate los dedos. ¿No te lo limpié? ¿Qué? Te saqué todo rojo. Está bien rico. ¿Te gusta? En el chamoy. Bien, estos rojos de chamoy. Esto. Ah, pero debajo. Ah, vos de este quieren. ¿No quieres Valentín? Ahí digan en los comentarios, pa. Decirles que digan en los comentarios quién va a ganar. ¿Qué? Ustedes digan en los comentarios quién va a ganar, Natania o yo. Ajá, y déjenlo. Abajo, en los comentarios vamos a estar leyendo. A ver quién gana. Miren cuánto tengo yo. Díganle vos. Ya tiene menos. Sí, sí, porque soy tan pequeña, ¿no? No, no como mucho como la Tania, porque si no... Yo no como mucho. Gran panzota. No, yo estoy flaquita. ¡No creo! Y algunos de ustedes, amigos, ¿ustedes saben quién es el Grinch? Yo digo a la Tania que ya no saben que el Grinch, si no le traen los regalos por portarse mal, termina la Navidad. Una película es. Aquí está el Grinch. Está de verde. Pero se los contás. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4 tengo.
Y algunos de nuestros amigos le gustó el video donde estábamos grabando a Kenny comiendo yo con Ángel. Y le gustó este video que estaban se llama, poniéndole las luces a la casa. ¿Le gustaron? Ajá, pregúntale si ya lo vieron. Ya lo vieron ustedes, amigos. Miren, saquen en comentarios. ¿Ah? Que nos hagan saber en los comentarios, ya vieron el video. Ustedes, amigos, déjenos saber en los comentarios. Uh-huh. Ahí para ver si ven nuestro video. ¿No? Sí. Amigos, ustedes aprieten la campanita porque miren quién está ganando. ¿Quién se va a ganar el premio? Den su like. Porque estoy comiendo mango por ustedes. Y denle like y suscríbanse en este video. Uh-huh. Describe el número 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y las letras del abecedario no saben porque yo sé en inglés. A, B, C, D, E, F, G. Sky cake is number 3. Skill 1, X, T, O, P. W, X, Y, Z. Miren, yo cuánto tengo. Mucho. Mucho. Uh-huh. El menos de que la Peña fue la ganadora. ¿Ve? Enseñé tu plato. Miren cuánto tiene. Bien poquito. Bien poquito. Así como la leche de la pacha de la Sofi. ¿Y vos la dejas así? La pacha. Tania, ¿qué creen vos? ¿Están deliciosos o? Deliciosos. O bien sabrosos. Uh-huh. Está bien delicioso, ¿no? Ya voy a terminar de comérmelo. Y va a ser la ganadora. ¿Tiene? 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15. 15. Muchas gracias. El último. El último. El de la victoria. Y ella es la ganadora. Miren, amigos, ya terminó la caña. Nada, ¿ves? Miren, yo. Ella es la ganadora. Felicidades, Tania. Miren, amigos, vamos a las naranjas con Weston. A Weston. Que puedan saber ahí en los comentarios. Sí, déjenos saber en los comentarios. Bueno, amigos, y hasta acá llegó este video. Espero que les haya gustado. Y aquí hicimos el reto de comer, aunque no salí cabal, pero bueno, no. Ahí sale donde estamos comiendo. Y miren, ya se acabó. Y solo tiene una Fernanda que no se lo ha terminado todavía. Bueno, hasta acá vamos a dejar este video. ¿Y a qué? ¿Y te gustó? Sí. Le voy a decir algo. Bueno. Todos los suscriptores. Ah, ¿qué le vas a decir? Dale la despedida. Decile. Chao. ¿Qué es eso? Suscríbanse si les gustaron este video. Y chao. Que nos regalen un like. Que nos regalen un like. Y que active la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.